Buenas noches, soy su querido robot Chaman Bot y hoy les traigo el resumen de Atlantis y su secuela que le da punto final a su historia, El Regreso de Milo, la cual casi nadie conoce o recuerda. De hecho, yo la descubrí hace unos cuantos días atrás por accidente cuando estaba buscando Atlantis en mi página legal de descargas favoritas Guiño Guiño, y justo pero justo al lado estaba la secuela perdida, tan perdida como la mismísima Atlantis. Aunque debo decir que a pesar que esta secuela sí es canon, la verdad es que me siento algo estafado, ya que no es una película como tal, sino que su propia serie que estaba en producción en conjunto a la película. Pero como a la cita le fue como a la miércoles, solo alcanzaron a producir 3 miserables episodios, los cuales pegaron con cinta adhesiva y la vendieron como una película en el ahora extinto formato de DVD, para así poder estrujarle hasta los últimos morlacos a la fallida pero buenarda saga de Atlantis. A pesar de todo, como dije antes, esta serie sí es canon y le da un final a la saga. En estas aventuras seguiremos a la tropa de Milo y Kiva restableciendo el orden en la Tierra, el cual está siendo perturbado por distintos mitos y leyendas de pueblos antiguos, tal como la mismísima Atlantis. Si quieres saber cómo terminó realmente esta incomprendida aventura, quédense para averiguarlo. Y empecemos de una vez con este resumen genérico. Obviamente, primero tenemos que partir desde un inicio haciendo un breve resumen de la película original, para quienes no se acuerden de su trama. Hace más de 1000 años, Atlantis se hunde producto de un tremendo tsunami. Sin embargo, la ciudad logró sobrevivir por un campo de fuerza nivel 120, creado gracias a un legendario y poderoso cristal, el corazón de Atlantis, el que a su vez funcionaba como una fuente de energía inagotable. Un milenio después, conocemos a un joven apasionado lingüista llamado Milo, o el Jim Memes para los amigos. ¡Esto es intolerable! El aventurero está decidido a encontrar la Atlántida, solo hay un problemita, el cochino dinero. Pero nadie quiere financiar su proyecto independiente. ¡Pobrecito! ¿Y por qué son ellos los malos? O sea, no solo lo digo por la plata, sino que enviar a un grupo de expedición directo al fondo del mar para posiblemente nunca más volver. No sé. Creo que Milo no solo es un desquiciado, sino que derechamente es una mala persona, enceguecido por su codicia de quedar marcado en la historia. ¿Es este tu héroe? El mío no. Por suerte, Milo conocería a una muchacha más desquiciada que él, Helga, quien viene a buscarlo de parte de Preston Widmore, un viejo loco, amigazo del abuelo de Milo, quien le entrega todas las investigaciones que hizo este sobre Atlantis en forma de un humilde documento, el diario del pastor, el cual Milo lee y se da cuenta que está toda la información que necesita en tan solo 3 segundos. Debería vender su cursito de lectura rápida, muchos estudiantes se lo agradecerían. Widmore, al igual que el viejito de Jurassic Park, no reparó en gastos y le va a financiar toda la desquiciada expedición a Milo, incluyendo la desechable tripulación que necesita para la inhumana misión, como Vinny, el experto en los Kaboom, Cookie, el cocinero, Topo, el geólogo, quien ama todo tipo de tierra, Joshua, el doctor preocupado por la salud de sus pacientes, Wilhelmina, experta en comunicación, Helga Pataki, ya una vieja conocida, es la segunda al mando, y por último, el comandante Tiberius, jefazo a cargo de la misión. Y también, ¿cómo olvidar a los demás 191 tripulantes que hacen un total de 200 personas a bordo del poderoso Nautilus, el submarino que los llevará a las profundidades de la Atlántida? Así comienza la aventura bajo del mar. Donde se enfrentarán a la primera línea de defensa de Atlantis, el Leviatán, un legendario monstruo marino quien diezma a la mayoría de la tripulación. Se nos fueron como 150 o más que ver. Les recuerdo que todo esto es culpa de Milo. ¿Sigue siendo tu héroe? Bueno, al menos esto hará más fácil que conozcamos más a fondo a nuestros demás personajes, ya que aún así siguen siendo bastante numerosos. Y la película solo dura 1 hora y media. De hecho, este es uno de los pocos problemas de la cinta. Demasiados personajes para tan poco tiempo. Y al ser tan carismáticos, en verdad te quedas con gusto a poco. ¿Quieres conocerlos más? ¿Con ganas de conocer más de sus aventuras? Por suerte tenemos una secuela de 3 capítulos más, pero aún no llegamos a eso. Luego de la pelea con el Leviatán, los 20 tripulantes que quedaban terminan en una caverna submarina donde montan un campamento, dándonos la oportunidad para que nuestros héroes cuenten sus ambiciones, sueños e historias de origen, como el Kaboom que quiere poner una florería, o Audrey que ayuda junto con su hermana a su madre como mecánicas en su taller.
mientras el único no héroe del grupo, Milo, superaba tanto su dolor físico como mental por estar asimilando que todo esto es culpa suya. Aparecen unos misteriosos seres enmascarados, uno de ellos la mismísima Kida, quien le cura una herida usando el poder de una mística piedra. Raudamente los muchachos siguen a estos posiblemente habitantes de Atlantis, llegando por fin a la Tierra Prometida. Kida recibe a todos con los brazos abiertos, excepto al funado del topo, llevándolos con su mismísimo padre, el rey de la Atlántida, quien sabe exactamente a lo que vienen los cochinos codiciosos, llevarse la fuente de poder de la Atlántida, sobre todo ese que tiene cara de malo, así es, hablo de Milo, por lo que solo les otorga un solo día para quedarse, después se van directo a su casa, arriba del mar. ¿Pero qué noche sería esa? Porque Kiva está toda curiosa de conocer más a Milo. ¡Me van a demoler! Ah, no. Solo quería información de la vida bajo el sol, ya que le confiesa a Milo que la Atlántida está pereciendo porque la fuente de energía de la Atlántida se está acabando. Y necesitan otras Duracell, y tal vez la avanzada tecnología del 1900 podría ayudarlos con tal predicamento, o al menos las habilidades con las lenguas de Milo, para descifrar lenguajes antiguos. Claro está, con la ayuda del libro del abuelo, tal vez podrían encontrar una nueva fuente de energía para la Atlántida, empezando por reactivar su tecnología antigua, muy Avatar, la verdad. Luego de una escena muy encuentran el corazón de Atlantis, el cristal mágico, fuente de energía que podría salvar a Atlantis. Pero lamentablemente todos en su tripulación eran unos cochinos traidores, y ahora que habían encontrado el corazón de Atlantis, estaban listos para conquistar la diezmada ciudad. Bien, Avatar, otra vez. Aunque yo también hubiese traicionado a Milo después de lo que hizo. Bueno, todos son unos cochinos interesados por el dinero y el poder, así que nadie tiene problema alguno con su conciencia por lo que acaban de hacer. Hasta que el sargento se boxea al rey con un Sonic Boom. ¡Ah! ¡Ahí recién! Los demás miembros de la tripulación dicen: ¡Ay, parece que estamos haciendo cositas malas y somos una basura! ¡Bienvenido a mi mundo!, dice Milo. Son todos unas cac. Por fin encuentran el corazón de Atlantis, que parece más jefe final de Zelda. Hablando de Zelda, Kid absorbe todo el poder del corazón de Atlantis, convirtiéndose en una diosa de poderes incomprensibles para la mente humana. Pero aún así la encierran en una cajita de acero común y corriente, y ella no puede hacer absolutamente nada para salir de ella. ¡Jaja! ¡Sí es Zelda! Lo positivo es que ocurre lo que todos estábamos esperando. Muy malo será, pero le ganó al villano de la película con un perfecto Falcon Punch. ¿Es este tu héroe? Porque yo ya tengo el mío. Aunque obviamente la tripulación maníaca, desquiciada, elige al malvado de la película porque le pegaron muy fuerte. Helga es la única leal al comandante y se van de Atlantis. Pero Milo los persigue utilizando esos pescados de Avatar, empezando una batalla legendaria contra los aviones que había traído el comandante. ¿Pero por qué traería aviones a una ciudad submarina? No sé, pero yo le perdono todo a nuestro héroe. ¡No, con la Helga no! Se acabó, desde ahora voy a apoyar al menos malo. Milo enfrenta al comandante en una pelea bastante similar a la de Street Fighter Live Action. Bison también era un comandante, ¿coincidencias? Yo no lo creo. Ayudado, claro está, por la vengativa Helga, o lo que quedaba de ella. Nuestro nuevo héroe corta al asqueroso villano con el vidrio de la celda de Kida, el cual ocasiona que el comandante se desintegre. ¡Claro! Un vidriecito pintado con el 0,0001 del poder del corazón de Atlantis puede hacer eso. ¡Ah! Pero Kida, el corazón de Atlantis con patas, no puede salir de la cajita. ¡Pero ponla! Lo peor de todo es que el espíritu flautico de Milo abre el contenedor con una cochina lanza. Pff, ¡ah! ¡Ah, claro! Ahora Kida puede dividir paredes de acero y hacerlas flotar, pero no abrir la puertita. ¡No puedo más con esta incongruencia argumental! Además de sacar las piedritas desde el fondo de las cuevas y darle poder a la Atlántida entera con un hiperrayo. ¡Ah! ¿Pero una puerta? Así es como todo vuelve a la vida, y Milo, ni tonto ni perezoso, se queda con la nueva reina de la Atlántida, ya que su papi se fue de un Sonic Boom. El resto de la tripulación se vuelven todos cochinamente millonarios gracias a los regalos de Kida.
regresando al mundo exterior. Y así termina esta olvidable, fracasada, pero incomprendida y buenarda película. El final que al menos la mayoría conoce. Ahora pasemos a la película, secuela, que en verdad es una serie, pero que tan solo alcanzó a tener 3 episodios, pero aún así lograron dejar algo medio decente con un buen final. Veamos cómo todo esto puede ser cierto. Volvemos a la Atlántida donde la dejamos, aunque ahora está completamente restablecida y vuelve a ser la esplendorosa ciudad que alguna vez gobernó Aquaman. Lo único que se nota peor es el bajón de presupuesto, por ser ahora una serie de TV. Como toda continuación, aquí vienen los retoques. Como un perro de lava que nunca vimos en la cinta anterior. Milo y Kiva se encontraban gobernando como una parejita, cuando vuelve todo el equipo desde la superficie, siendo que no había necesidad ya que todos eran unos cochinos millonarios, pero todo lo puede el poder de la amistad y el guión. Aunque ahora vienen con el viejito que financió la misión, el señor Whitmore, quien le pide a Kiva y a Milo que lo ayuden a derrotar al Leviatán, la bestia guardiana de Atlantis, quien está naufragando barcos. Aunque al final no era el Leviatán, sino que un Kraken, que no tenía nada que ver con Atlantis, pero supongo que había que sacar a Kida a la superficie de alguna forma. Este Kraken tiene controlado a toda una ciudad con sus poderes mentales. Esto se está poniendo muy Lovecraftiano. Aunque la tripulación no se da cuenta que tal vez hay algo sospechable y raro en la muy muy fija mirada de sus habitantes, sobre todo de Boldwood, quien parece ser el malvado de la semana, quien está al mando de la operación, aprovechándose de los poderes del Kraken. ¿O será el Kraken mismo? Bueno, nuestros héroes se ponen manos a la obra para resolver el misterio de la ciudad. Viejo, esto más que Atlantis me recuerda más a Scooby-Doo. Ahora entiendo por qué metieron al perro. De hecho, el Kraken se había apropiado del alma de los aldeanos debido a que ellos habían hecho un pacto de abundancia con el mismísimo Cola de Flecha. Se están desviando un poquito de lo que era Atlantis, una serie llena de aventura, intrépida, pero más importante aún, para toda la familia. ¿Pero qué es eso? ¡Me van a ¡Miren la cara de ese viejo cochino! O de los animadores, o al escritor que se le ocurrió esta escena. Bueno, ataca el Kraken y la primera en caer en su hipnosis es Audrey. Y luego el kaboom, cuando intentan detener al Kraken a misilazos en el hocico. Aún así, después de un tira y afloja, y de que Milo casi destruya a su tripulación otra vez, el Kraken cae abatido, como un jefe de Star Fox, salvando a toda la aldea. Kida decide quedarse para aprender más del mundo de la superficie, y para ver si esta vez sí que sí existía un arma de la Atlántida causando desmanes por allí. Así que continúan con su aventura, ahora se dirigen al desierto donde Misterio a la Orden tiene que investigar a unos misteriosos aborígenes con poderes sobrenaturales y zorros fantasmas. ¿Y zorros fantasmas? ¿Ven que Atlantis se convirtió en Scooby-Doo? Aunque también ahora quiere convertirse en Shaman King, porque aparece Silver, quien es quien maneja a esos coyotes fantasmas, para evitar que codiciosos lleguen a una legendaria ciudad bajo tierra. Ah, por fin nos estamos pareciendo más a la película de Atlantis. Lamentablemente, sí había un cochino codicioso tras esa legendaria locación. Dom Dimadon, o más conocido como el Homero Simpson. Es la figura del guardián del cristal que salió de la tierra con armas de fuego azul. Aunque ahora parece más el padre de Matilda. Yo soy grande, tú pequeña, estoy bien, tú mal, soy listo, tú tonta. Y eso no vas a poder cambiarlo. Quien se une a nuestros héroes como un amigo más en la expedición para encontrar esta ciudad mítica, pero termina traicionándolos para robarse hasta la arena. No aprendieron nada con la peli anterior. Por suerte, Silver utiliza sus espíritus acompañantes coyotes para salvar a nuestros camaradas, comunicándole a Kida que su pueblo también tuvo el honor de conocer a los Atlantes, apoyándola a que siga su búsqueda en el mundo por encontrar más pistas de las huellas que han dejado a los suyos en la tierra. Es así como pasamos de golpe a la nieve desde el desierto, en uno de los cambios de escena más bruscos que he visto, producto de ser 3 episodios pegados, aunque hasta el último quisieron hacerlo pasar como una película. Odín se ha robado la lanza del destino para iniciar el Ragnarok, lo que vendría siendo el apocalipsis de la mitología nórdica en Asgard. ¿Acaso todos creen que voy a hacer chistes sobre el "los dioses me han abandonado" o el mal CGI? Pues no, voy a hacer chistes de Saint Seiya y los caballeros de Odín en la saga de Asgard.
Lamentablemente esta lanza sí era parte del arsenal de la Atlántida, por lo que Kida está devastada. Se viene el final de temporada. Los muchachos se dirigen a Islandia para ir a la fortaleza flotante de Odín, en Asgard. Pero se encuentran al titán de hielo de Hércules, el cual los bota de un soplido, dejándolos a su merced. Siendo traídos al mismísimo castillo de Odín, lamentablemente se le están pelando los cables, ya que está medio loquillo, creyendo que Kiva es una de las Valquirias, su hija Brunhilda, convirtiéndola en una Valquiria, otorgándole su armadura. Que alguien lleve al abuelo a la camita, por favor. Pero el abuelo no hace caso y quiere iniciar el Ragnarok invocando a fuego de Ben 10. Sin embargo, Milo no lo permitiría, así que empieza a forcejear con un literal dios. ¿En serio es espiritifláutico lo mismo que ocurrió con Kiva? Parece que cuando te vuelves en dios, te nerfean. ¡Ja, ja! Ahora sí que se lo llevaron como abuelito. ¡Ja, ja! Lamentablemente el titán de fuego se une al del hielo, utilizando la lanza para desatar el Ragnarok. Nadie puede hacer nada porque a diferencia de los ZZZ dioses, los titanes sí son poderosos. Pero por fin la que no podía abrir una miserable puerta en la película anterior, toma la lanza y lanza el castillo de Odín enterito sobre los hocicos de ambos titanes, desintegrándolos por completo. ¡Oh, por fin la reina con poderes de diosa! Hace algo al nivel de su poder. ¡Ah, pero con las puertas! La ahora diosa, que se porta como diosa, regresa la lanza a Atlantis, entregando un nuevo power up, permitiéndole flotar de nuevo hacia la superficie para compartir con la humanidad toda la sabiduría de Atlantis. Seguramente los humanos vendrán amistosamente por ella, pero qué gran idea Kiva. Hey, al menos este final abre un montón de ideas para las nuevas potenciales secuelas. Oh, Disney, por favor, haz reflotar Atlantis una vez más, o tal vez el nuevo jefazo de Disney lo haga posible. Si les ha gustado este video, me ayudaría muchísimo que me regalen un like y me sigan con campanita y todo para que sepan cuando suba el siguiente video. Síganme en redes sociales, abajo en descripción y en el comentario fijado, sobre todo en el Twitch, donde vimos estos monos. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós.